es el muro con vista a las cuatro torres. Los adolescentes utilizan esta estructura para subirse hasta el muro. La verdad es que es peligroso. Pegado al muro nos encontramos diferentes residuos. Ahí vemos latas de cerveza, algunos botes vacíos de patatas, refrescos. En fin, se ve que por esta zona, pues habitualmente vienen a consumir este tipo de productos. Mira, pues si te fijas, ese es el muro, no sé si lo podéis ver. Ahí es donde se suben. Eso es. Luis vive justo en el edificio de enfrente. Luis, vives en primera línea. Eso es. Tienes aquí todas las vistas. Sí, bueno, los veo todos los días. Normalmente los findes es cuando se suelen acercar más. Y bueno, sí, la verdad que se puede ver siempre cómo hay grupos de chavales que van por el descampado, se dirigen hacia el muro y bueno, se suelen reunir ahí simplemente a tomar fotos, a sentarse. Yo a veces he visto que colocan una silla para subirse al muro y si no, cuando van pues grupos grandes, se ayudan unos a otros, se empujan y así es como consiguen trepar el muro, pero sí, está bastante alto. O sea, una persona solo no creo que pueda subirse. Cuando anochece, los jóvenes escalan al peligroso mirador. Nacho los ve desde su ventana. Suelen haber chavales que se suben ahí a... no sé muy bien a qué, a ver la puesta de sol y tal. Y sí que es verdad que suele venir la policía, suele decirles que se bajen porque es bastante peligroso. Un joven ya ha tenido que ser atendido por una ambulancia tras romperse un tobillo al intentar escalar el muro. Paso todas las tardes con el perro y lo veo. ¿Lo ve? A la noche sí, pero vamos, a cualquier hora sí. En la valla se sientan ahí un montón. Hay unos montículos y vemos que también se cruzan para allá. Entonces... ¿Pasan al otro lado también? Sí, sí, da un poquito de impresión. Era una cosa que deben de prohibirlo, ¿no? La llegada del buen tiempo y las redes sociales preocupan a los vecinos que temen se produzca un efecto llamada. ¿Tener un accidente por una foto? Pues... No. Casi que no. Pues la verdad que sí.